Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto, bienvenidos. Vamos a ver, estamos con 14 participantes. Vamos a hacer una espera porque estaba viendo en el grupo. Que había algunos que todavía estaban teniendo problemitas. Vamos a ver. Javier, Carolina y Lou. Yo ya pude ingresar a la plataforma. Excelente. Bienvenida. Bien, vamos a hacer una esperita. Estamos a 15 participantes y estoy viendo que en el grupo hay más de 30. Entonces, vamos a hacerles una esperita. Buenas noches, Jorge. Bienvenido. Sí, lo que pasa es que todavía no tenemos sonido, ¿verdad? Estábamos diciendo que les íbamos a esperar un momento y entonces que por eso pues no hemos dado inicio, así que teníamos desactivados los micrófonos, pero ahora creo que sí se escucha. Buenas noches a todos. Bienvenidos, ¿verdad? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, bienvenidos todos a esta sesión, a este nivel. Vamos a iniciar con el nivel básico, ¿verdad? Pero, a ver, dice Mayra que tiene problemas con el audio. Pues ahí tal vez sí. Ya A ver. ahorita ya me conecté, perdón, ya estuve. Excelente, Jorge. Sí, dice Mayra que tiene problemas a veces, pues es quizás de desconectarnos y quizás ingresar nuevamente, pues de la primera clase así es, ¿verdad? Cuando estamos probando los dispositivos, probando los audios, probando micrófonos, ¿verdad? La primera vez así pasa, ¿verdad? Pero espero que Mayra pueda solucionar en el proceso o pronto. Gracias.
Okay. Bien, estamos ya con 26 participantes. Todavía nos hacen falta, ¿verdad? Porque veo que en el grupo de WhatsApp hay más de 30. Entonces, yo espero que puedan incorporarse. Ya estamos a 8 y 5, ¿verdad? Ya hicimos una espera. Así que espero que se puedan incorporar los demás. Este enlace es el que siempre vamos a estar utilizando para las clases, ¿verdad? No es que en cada clase se le va a estar compartiendo un enlace para Zoom, sino que ya ese es el enlace de todos los días, de todas las clases, ¿verdad? Este es el enlace de Zoom. De hecho, Diego Mendoza, que va a estar apoyando la parte técnica, ¿verdad? Y también la parte de los avances académicos. Pues allí nos hacía el saludo y nos ponía los recordatorios de conectarnos puntualmente, ¿verdad? A las 8 en punto y la hora completa hasta las 9 en punto, ¿verdad? Porque la plataforma de Zoom pues hace la contabilización de los minutos que estamos conectados. Y que se conecten con su nombre completo según su DUI. Estoy viendo aún participantes que no sé si es que ya tengan su nombre completo, porque estoy observando que aún tienen un nombre y un apellido, ¿verdad? Pero si ese es el nombre completo, pues solo asegurarnos que tengan su nombre completo según su DUI. Esto por cuestiones de trámite, ¿verdad? Por cuestiones de procesos que inglés corporativo pues lo requiere. Y luego nos hacía también el enlace de la videoconferencia, lo encuentran en sus chats directos y también en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Aquí está la información del grupo. Y son cosas que debemos de tener en cuenta cada clase. Estoy viendo el WhatsApp y dice, no puedo ingresar de mi dispositivo, no me carga, dice Adri. Bien, entonces, pues como les decía, ¿verdad? A veces la primera vez ocurre este tipo de cosas que hasta que ya vamos a utilizar y eso pasa. La primera vez pasa que nos falla algo, ¿verdad? El dispositivo tiene que hacer alguna actualización. De hecho, algunos eso es lo que comentaron. Perfecto, Jorge. Bien, entonces ya ustedes pueden observar que estamos en nivel básico. Mi nombre es Delmi Figueroa. Yo soy educadora, soy ingeniera en sistemas computacionales y pues en este momento pues estoy trabajando en el ámbito educativo. Este día, por ser la primera clase, pues a lo mejor no es que se van a presentar todos. A ver, Jorge tiene la mano levantada. Jorge Alberto Merino, perdón, tiene la mano levantada. Sí, yo solamente he puesto uno de los apellidos. Quizás en la siguiente voy a volver a ingresar y voy a poner el otro apellido, que es Quintanilla. Ah, perfecto, porque fíjese que allí en Zoom, allí en su cajita de la imagen, donde tiene la imagen, en los puntos suspensivos usted puede presionar donde dice cambiar nombre. Allí también se puede hacer en este momento. Para todos, ¿verdad? Los que no tengan su nombre completo de acuerdo a su DUI. Vean allí que en Zoom, en su cajita de imagen, allí donde aparece su imagen, les aparecen unos puntos y hay una opción que dice cambiar nombre. Son tres puntos para que puedan cambiarlo, ¿verdad? Para tener presente eso y tenerlo en cuenta. Pero perfecto, Jorge. A ver,
Solo voy a ver estos últimos mensajes y ya nos vamos a enfocar en la clase y luego yo ya no veo muy difícilmente cuando ya estoy en el desarrollo de la clase, yo ya vuelvo a ver el grupo, ¿verdad? O por supuesto que lo veo hasta después de la clase. Así que todavía tenemos compañeros que no les está cargando. Todavía, bueno, ya estamos 27, ya estamos la gran mayoría. Sin embargo, hay más de 30, así que esperaría que igual puedan solucionar y puedan unirse a la clase normalmente. Les mencionaba entonces que como esta es la primera clase, solo por ser la primera, van a presentarse algunos. Yo quisiera que todos se presentaran porque yo quisiera saber con quiénes voy a estar trabajando, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo, pues hay que dar la clase, ¿verdad? Entonces, digamos que ahorita somos 28 participantes, entonces muy probablemente no van a participar los 28 en presentarse. Pero sí algunos, ¿verdad? Algunos porque si no, nos llevaríamos todo el tiempo. Pero sí, más o menos quiero tener la idea de con quiénes estoy. Entonces, por favor, así brevemente, me va diciendo su nombre, más o menos en lo que se desempeña, qué hace, un poquito de lo que hace. Y por supuesto, si estamos en Excel básico, ¿cuál es como? ¿Qué es lo que ya hace, verdad? ¿Qué es lo que ya hace, verdad? Así que así brevemente me van contando y vamos a comenzar por Ana María Méndez. Bueno, no sé. Buenas noches. Buenas noches, no sé si me logré escuchar. Ahora sí quizás un poco más claro, porque sí no le lograba entender, se escuchaba como cortado. Comprendo. Sí, mi nombre es Ana María Meléndez. Actualmente soy asistente o secretaria en un despacho jurídico. Ya llevo ahí trabajando 5 años actualmente. Excelente, Ana María. Sí, sí, le logré entender, aunque sí pausadito, pero le logré entender. Bienvenida, Ana María, mucho gusto, ¿verdad? Así que vamos a estar trabajando en este nivel de Excel en los primeros pasos, ¿verdad? Porque estos solo son los primeros pasos que vamos a dar. Puede ser que hay algunas cosas que usted use, pero puede ser que hayan otras que ya no se acuerde cómo se usa o que de acuerdo a la necesidad de cada uno, así nosotros o vamos trabajando con unas funciones, puede ser que algunos las usen y puede ser que algunos otros no las usen, pero eso va a depender de cuál es el desempeño en nuestro ritmo de trabajo, ¿verdad? Así que puede ser, espero yo que se puedan descubrir más cosas en estos primeros pasos. Voy a pasarme a Emily Azucena Ramos. No sé si nos estará escuchando. Hola, sí. Hola, hola. Sí. Por favor, si se puede presentar así brevemente, ¿verdad? Su nombre, un poquito de lo que hace, un poquito de contacto que hace en Excel. Por favor. Buenas noches, pues mi nombre es Emily Azucena Ramos Mal. Soy ama de casa. Y entré a ese curso para poder aprender porque es muy importante y espero lograr entender rápido. Claro.
Excelente, Emily. Bienvenida. Un gusto que esté en este grupo, ¿verdad? Y entiendo que estamos haciendo un esfuerzo. Tener que estar apartando una hora de 8 a 9 es un esfuerzo, ¿verdad? Porque estamos ya agotados del día, entonces vamos a enfocarnos en lo que realmente vamos a hacer. Vamos a ver quién más. Quiero ver. Vamos a ver, aquí tengo a varios. Vamos a ver. A Gabriela Torres. Sí, buenas noches. Mi Gabriela. nombre es Gabriela Patricia Ramos Torres y pues se podría decir que no sé mucho de la plataforma porque ya lo poquito que lo estuve utilizando ya fue varios años. Así que no recuerdo mucho. Ajá, muy bien. Excelente, Gabriela. Solo recordarle, por favor, de que su nombre tiene que aparecer completo, ¿verdad? Ah, Según, bueno, está bien. sí, de acuerdo a Bueno, gracias. procedimientos. Ajá, por favor, para que le aparezca completo. Bienvenida, un gusto, Gabriela. Vamos a ver, Hernán Mestanza Luna. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Hernán Mujanza y soy estudiante y estoy aquí para aprender. Claro, muy bien. Un gusto, Hernán, y bienvenido. Gracias. Excelente. Vamos a ver, Jacqueline Vanessa Cruz Rivas. No sé si Jacqueline nos escucha. Si no, vamos a ver Jorge Hidalgo. Jorge Hidalgo, no sé si nos estará escuchando también. Bueno, ojalá que no estén teniendo problemitas, ¿verdad? O que se les logre establecer, pues, cualquier problema técnico que puedan tener, ¿verdad? Vamos a ver, Mayra Claros. Hola, buenas noches. Hola, Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge René Escoto Hidalgo. Me desenvuelvo en el área de ventas y pues quisiera aprovechar el curso porque es una herramienta pues para el área de ventas. Es bastante importante e útil, ¿verdad? Por la información que se maneja y lo que Excel puede ayudarle a facilitar el trabajo a uno. Así es. Ok. Muy bien. Bienvenido y un gusto, ¿verdad? Solo igual recordarle, Jorge, para que podamos cambiar al nombre completo, de acuerdo a Dewey, ¿verdad? Por favor. Okay. Gracias. Mayra Claros. Pasémonos con Telma Escobar. No sé si quieren participar. Sajito aquí dice, buenas noches, Telma. Pues estamos presentándonos, ¿verdad? No sé si le funciona su micrófono para que, ok, Telma tiene problemas con el audio. Bueno, espero que se logre restablecer en el proceso, ¿verdad? Perfecto, Telma. Excelente, excelente. Bien, vamos a pasarnos con Silvia Manzanares. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Silvia Axelín Manzanares Rivas. Me metí al curso y gracias a Dios que me aceptaron porque estoy estudiando, ¿verdad? Entonces, en la parte de informática tocaba lo de Excel y fue como chocar contra la pared. Entonces es muy importante.
Claro que aprender. sí. Claro que sí, Sí. Silvia, un gusto y bienvenida. A ver, están Gracias. los mensajes de Jacqueline. Dice, tiene excelente, Jacqueline, gracias por su presentación y gracias, Jorge, por haber cambiado el nombre. A ver, vamos a ir quizás uno más y vamos a ver, Ricardo Marroquín, creo que va a ser el último por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Ricardo Marroquín. Hola, hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Ricardo Ernesto Marroquín Juárez. Yo trabajo como supervisor de atención al cliente. Realmente metí al curso de inglés porque quiero aprender más todavía de algunas cosas que se me han olvidado. Entonces espero aprender mucho más acá. Excelente, solo aprovechando que dijo inglés, ¿hay algunos de ustedes que se han inscrito también al curso de inglés? Sí, ¿verdad? Ajá, Oh, excelente. pues Excel, perdón. Excel. Sí, es que es comprensible porque casi siempre cuando tenemos un grupo de Excel también hay un grupo de inglés, entonces está bien, ¿verdad? Ajá, a ver, dice Mayra que sigue sin escuchar, dice que ya verificó el audio, va a solucionar el problema. Ajá, perfecto, excelente que hayan varios de ustedes. No sé si es que lo tienen antes de esta o lo tienen después de esta. Excelente. Bien, entonces ustedes tienen que salir así como que volando, ¿verdad? De esta clase porque se tienen que ir para la otra. Muy bien. Entonces, excelente, pues les felicito, ¿verdad? Están haciendo una muy buenísima inversión de su tiempo. Allí esa pregunta ya con preguntas de procesos y trámites, esas sí son directamente con inglés corporativo, esa déjela saber en el grupo para que lo puedan tomar en cuenta. Aunque si ya está armado el grupo, muy probablemente ya no pueda ingresar a este, sino que lo dejen para algún otro, ¿verdad? Pero yo en ese tema sí, en ese proceso sí desconozco un poco porque es la parte administrativa de inglés corporativo. Muy bien, así que conmigo solo vamos a ver la parte del desarrollo de clases, ¿verdad? Eso es lo único que van a ver conmigo, el desarrollo de las clases y el seguimiento de sus notas, de su asistencia, de sus procesos administrativos como para reinscribirse, eso sí ya es puramente con administración de inglés corporativo y precisamente por eso se deja el grupo, ¿verdad? Para que usted pueda dejar allí alguna duda que tenga. Bien, entonces, solo muchas disculpas para los que no pudimos presentarnos, pero si no, pues nos llevaríamos más tiempo y pues ya esta es la primera clase y tenemos que iniciar. En el desarrollo de la clase, le voy a pedir, por favor, uno, que tenga un espacio donde usted sienta que se va a concentrar, ¿verdad? Porque algunas veces cuando estamos en casa, como estamos en la casa, recibimos la clase, no importa, en la hamaca, en la cama, y podemos terminar dormidos, más con todo el cansancio del día. Pedirle, por favor, que asigne un espacio donde realmente usted sienta que va a poder concentrarse en el aprendizaje, ¿verdad? Y la otra es que en el desarrollo de la clase, usted me puede interrumpir de cualquier manera. Porque, y por, me puede llamar Delmi, por cierto. ¿Y por qué medios lo puede hacer? Levantando su mano virtual, escribiendo mensajes a través del chat o simplemente activando su micrófono. ¿Y por qué es que usted tiene que interrumpir? Porque si yo termino de explicar un proceso y ustedes preguntan, si yo dejo preguntas hasta el final, algunas veces puede ser que la idea se nos haya olvidado, ya se haya perdido la idea. Entonces es mejor, a mí no me molesta para nada que ustedes interrumpan, ¿verdad? Así que ya les digo, pueden interrumpir levantando su mano, activando su micrófono, escribiendo por mensajes, ¿verdad? Así que háganlo porque si no, si dejamos pasar, entonces hasta se nos olvidó qué es lo que íbamos a preguntar, ¿verdad? Así que pedirles eso, ¿verdad? No, y lo podemos resolver sin ningún problema. Bien,
Importante entonces que estemos puntuales los 60 minutos. Y la otra cosa importante que tenemos que ver, estar pendientes del uso de la plataforma. Con eso usted tiene que estar bien pendiente y, por supuesto, por ser la primera clase, pues les voy a mostrar cómo es que usted tiene que ir manejando esta plataforma. Vamos a ver, voy a darle aquí un... Bien, ahí en el navegador de internet, ¿verdad? Ahí en el navegador, ustedes escriben, ahí ya les enviaron el enlace. Cuando les enviaron el enlace para unirse al grupo de WhatsApp, para el enlace de Zoom, el enlace de YouTube, porque las clases están siendo grabadas para que ustedes puedan consultarlas después si fuera necesario, ¿verdad? Entonces, en toda esa información que les enviaron esta dirección, les enviaron este enlace, online.inglescorporativo.net. Y aquí, pues, ustedes inician sesión. Esta plataforma ustedes tienen que usarla porque ese es el control, el registro académico que se lleva y que se les da seguimiento. Este correo electrónico, usted escribe el correo electrónico con el que se suscribió o con el que se inscribió. Sí, con gusto. No se lo copio porque... Uy, tiene otras cosas. Ay, uy, envié un mensaje solo a una persona, perdón. Perdón, perdón, perdón. Voy a poner a todos en la reunión. Ese es el enlace de la plataforma de aprendizaje. Entonces, escriben el correo con el que se inscribieron y la contraseña que les han brindado. La contraseña que también allí se las enviaron. Entonces, cuando ustedes ingresan, pues ustedes ya tienen esta parte de Excel básico. Entonces, simplemente ustedes presionan en Excel básico y les muestra las cuatro secciones. Ok, con gusto, Francisco. Las cuatro secciones que vamos a estar viendo en las 16 horas. Cada sección es cada semana que vamos a ir desarrollando los temas respectivos. Corresponde para esta semana sección 1, conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Se muestra un enlace, presionamos. A veces es dependiendo del enlace que tengamos, a veces tenemos como muchas cosas cargadas, pues a veces también depende la velocidad de los procesos, ¿verdad? Entonces, ustedes se fijan que cuando ya entramos a las secciones, nos aparece esta iconografía, el librito, los libritos, ¿verdad? Que es la parte teórica que se desarrolla del tema. Nos aparecen los iconos de videos, de cintas de videos, en donde precisamente están los videos cortos para mostrar el proceso en breve de lo que trata el tema. Abajo de los videos vamos a encontrar unos enlaces para descargar los archivos de práctica. Y luego, para este día, esta clase no hay laboratorio. Y quizás no es que sea este día, porque les van a estar revisando su trabajo semanal. Cada jueves por la mañana les van a estar revisando que ustedes hayan hecho los laboratorios que aparecen acá. Entonces,
esta plataforma no es porque como no ha pasado la clase, entonces no avanzo. No, esta plataforma es para que usted, a su ritmo, usted avance. Porque al día miércoles usted tiene que estar terminando las 4 temáticas correspondientes a la semana. En esta clase no hay laboratorio, pero en este tema sí. Está este icono con ese cuadrito y el lapicito, que esos son los laboratorios que usted tiene que estar enviando para que le registren su proceso, sus calificaciones, sus ingresos, ¿verdad? Así que aquí le van a estar registrando sus avances. Entonces, para esta semana tenemos 3 laboratorios que no necesariamente usted lo va a hacer hasta en la clase o hasta que termine la clase, simplemente usted lo puede hacer antes, no hay ningún problema, porque póngase de meta que el día miércoles usted los tiene que terminar. Vea que no son grandes laboratorios, o sea, no le va a tomar mucho tiempo. Entonces, para que ustedes el jueves en la mañana que les pidan el registro, ustedes ya están listos con ese dato y pues ya no va a haber ningún problema en su avance. Entonces, así es como lo vamos a ir desarrollando. Yo no voy a utilizar la plataforma, ¿verdad? Porque es para su autoaprendizaje. Sin embargo, este día, no más porque es el primer día, voy a usarlo para que veamos cómo es que es el proceso y el uso, el manejo, que es muy básico. Entonces, el tema, el video explicativo y el laboratorio en algunos casos para los siguientes temas. Entonces, para este día corresponde el primer tema de comprender los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. Entonces, quizás nos ha surgido la pregunta, ya hemos utilizado Excel, pero puede ser que algunos tal vez no se lo hayan preguntado, no hayan visto en sí qué es Excel, ¿verdad? Entonces, vamos a decirlo. Recuerde que estamos en los primeros pasos. Este nivel es de los primeros pasos, ¿verdad? Así vamos a ir pasito a pasito aprendiendo. Es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corporación. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. Es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft que forma parte del paquete Office y que nos ayuda a trabajar con datos numéricos. El paquete Office, quizás los más conocidos, es el Word para escribir textos, cartas, documentos, y PowerPoint, que lo utilizamos para hacer presentaciones, ¿verdad? De resultados de algún trabajo. Entonces es lo mismo, ellos tres son hermanitos con algunos más. Esta es la ventana de Excel, pues que creo que a esta altura ya todos conocemos, ya le conocemos la cara a Excel, ¿verdad? Que se define como una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas con fórmulas, gráficos y lenguaje de programación que no lo vemos en el nivel básico, sino que usted lo verá en el nivel avanzado. Entonces, al hablar de hoja de cálculo, vemos nosotros que es una hoja cuadriculada, más bien son rectángulos. Y esos rectángulos se conocen con el nombre de celda. Y a la celda la vamos a definir como una intersección entre filas y columnas que servirá para ingresar datos. Cuando hay varias celdas seleccionadas, se le conoce como rango, que es un conjunto de celdas adyacentes que pueden ser filas, columnas o combinación de ellas. En la foto hay una combinación de ellas, ¿verdad? Porque ese rango dice que más o menos
Se ve como que está desde la C2 hasta la... Está tan pequeño que no logro distinguir, hasta la E9. También se puede notar que hay una celda activa, que es la celda que está actualmente seleccionada. Y ahí se nota, en el rango se nota. Cuando ingresamos a Excel, la celda activa de manera predeterminada es la A1. Cuando abrimos Excel es la A1, ¿verdad? Entonces aquí se nota cuál es la celda activa en el rango. También se nota cuál es el rango activo, que es el que está actualmente seleccionado. Y parece como que se han activado los comandos o de cortar o de copiar porque aparece una línea punteada al borde. Entonces, ya sabemos que las filas, ¿verdad? Aquí solo hay un error conceptual, pero creo que ya estamos claros a esta altura que las filas son las horizontales y que están representados por números. Que las columnas son las verticales que están representadas por letras del abecedario, ¿verdad? La fila va desde la 1 hasta la 1.048.576 y las columnas que son 16.384, que va de todo el abecedario de la A a la Z y luego comienza a repetirse, ¿verdad? Comienza a hacer la combinación AA, AB, AC, AD, hasta llegar a la combinación XFD. Estas son partes importantes de la distribución de la ventana de Excel porque hay que conocer las cosas por su nombre. Cada elemento de la pantalla por su nombre. Como para no decir así como cosa, como yo lo acabo de decir, ¿verdad? Sino que decir, ok, esta es la barra de acceso rápido. Para que ya nos quede claro y no decir, ah, es que son los iconos que están arribita de la cinta. Eso tiene nombre, barra de acceso rápido. Luego viene la barra de cintas, ¿verdad? O las pestañas, que es donde encontramos archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmula, datos, etc. En la barra de título se logra apreciar que aparece el nombre predeterminado del libro. O cuando ya le hemos asignado nombre, que lo hemos guardado, aparece el nombre del archivo y el nombre del programa, que es Microsoft Excel. Este es el icono de ayuda, muy importante, pues cualquier pregunta que usted pueda tener, usted lo escribe ahí en el icono de ayuda. Los botones de control de cada ventana, eso ya es parte de Windows, que hay un botón de minimizar, maximizar y cerrar. La barra de contenido de la celda o la barra de fórmulas. Ya vimos que las columnas son las letras, la barra de desplazamiento vertical, y también horizontal, el zoom, importante, ¿verdad? El zoom para ampliar o reducir la vista. Las diferentes vistas que se pueden tener en normal, diseño de página, vista previa. La barra de estado que aparece con una palabra que se llama listo. Esta barra de estado nos da mucha información algunas veces. Cuando tenemos números seleccionados, la barra de estado nos da las sumas, los promedios, algunos otros datos. Cuando ustedes se encuentren en el nivel avanzado, verán la gran importancia de la barra de estado. La barra de desplazamiento de las hojas, ¿verdad? Tenemos tres hojas, puede haber solo una, dos, tres, o pueden haber hasta 255 hojas. Luego están las filas, las horizontales representadas por los números. El botón para seleccionar todas las celdas, que ese botón está situado antes de la A y antes del 1. De pronto queremos hacer una selección completa de toda la hoja.
Simplemente se presiona ese botón que es el primerito y ya seleccionamos toda la hoja. Aparece el nombre de la celda y ¿cómo sé yo cómo se llama la celda? Cada celda tiene su nombre compuesto por la columna y la fila. Entonces aquí está que la celda activa en este momento es A1. Y claro, están las herramientas. Cada vez que hagamos clic en una de las pestañas, se activarán herramientas particulares de esa pestaña. Entonces, ahí está la distribución de la ventana de Excel. El ingreso de datos a Excel lo tenemos como a veces un tanto común. Ingresar datos no cuesta mucho. En algunas ocasiones, sin embargo, algunas veces hay que tener en cuenta cosas bien básicas, ¿verdad? No solo porque vamos a ingresar el dato y ya. Hay algunas cosas que tomar en cuenta. Entonces, podemos ingresar datos ya sea desde la barra de fórmulas o directamente en la celda. En este momento, la celda activa, yo puedo ver este cuadro de nombres que estamos situados en la celda D2. Esa es la parte teórica. Necesitamos siempre hacer ese desarrollo. Ese va a ser como el proceso, ¿verdad? La parte teórica va a ser lo primero que vamos a ver siempre, pues, para comprender la parte conceptual. Luego viene el video explicativo. Como les repito, no es porque esta es la primera clase, voy a darle play. No suelo utilizar esta plataforma porque es para su autoaprendizaje. Más hoy vamos a darle play del video corto explicativo y lo vemos. Perdón, no se hizo yo, pero no escucho nada. ¿Están escuchando? No se escucha. No se escucha. No se escucha. Interesante. Tengo que ver entonces qué pasa. Solo que no quisiera perder tiempo en ver qué pasa, sino que solo quisiera saber si en sus dispositivos escuchar, para que cada quien lo pueda escuchar en su tiempo. No sé si les parece que hagamos eso. Sí, no hay problema. Porque así me salto esa parte y no. Ajá, excelente, mejor continuamos, ¿verdad? Y cada uno en su espacio. Pues el video es corto, solo tiene 4:30, ¿verdad? Entonces, pero bueno, qué interesante. Perdón. Solo entramos a inglés corporativo para ver todo el menú ese que usted ha estado presentando, ¿verdad? Correcto. Ustedes tienen que ingresar a la página que les mostré aquí en el, digamos que voy a seleccionar otra pestaña. Y el correo, la entrada y todo. Sí, ese enlace ya lo tienen ustedes, que también lo compartí en el chat, online.inglescorporativo.net, y luego ustedes presionan ingresar, ingresan el correo con el que se han inscrito y la contraseña que les han proporcionado, ¿verdad? Y ya ingresan a esta parte que yo les estoy mostrando.
aquí a toda la temática de la sección de la semana, y yo pues estaba ahorita en el video de la clase 1, ¿verdad? Entonces, importante, porque ustedes tienen que ir haciendo los laboratorios, como les mencionaba, así que tienen que ir ingresando a esta plataforma. Pero dijimos que íbamos a avanzar porque no sé por qué razón no podían escuchar, curioso, pero no me voy a detener en eso, es mejor que avancemos para que ustedes personalmente puedan ver el video. Excelente, Nelly. Sí, creo que a ustedes particularmente sí se les va a escuchar. Solo quisiera que también estuvieran claros que abajo de los videos, siempre en todos los videos que encuentre de los temas abajo, va a encontrar el enlace para poder descargar el archivo de práctica. Así que ese archivo de práctica es este. Lo ven, ¿verdad? ¿Ven mi pantalla de Excel? Sí, se ve. Sí. Ok, gracias. Sí, se ve. Ok, entonces, este es el archivo que van a descargar para que ustedes hagan la debida práctica. Solo que para hacer esta práctica, les voy a compartir en este momento por el grupo de WhatsApp la guía que vamos a utilizar en esta clase. Así que ahorita se las comparto por el grupo. Esto. A ver, se las voy a compartir hacia ahorita, sí creo que ya. Bien, ahí es el ejercicio que vamos a desarrollar en esta clase. Vamos a hacer un ejercicio de introducción de datos, porque hay algunas cosas que tenemos que considerar. Vamos a ir siguiendo el archivo que les he compartido, cuyo objetivo es practicar la introducción de los distintos tipos de datos de Excel, tanto valores como fórmulas. En el proceso nos vamos a ir acordando, ¿verdad? O conociendo que los datos se clasifican en muchos tipos. Hay muchos tipos de datos. Entonces, pues para los que vayan haciendo el ejercicio ahorita, perfecto. Y si no, pues puede hacerlo después, ¿verdad? Ya estamos situados en A1, en la celda A1. Y vamos a introducir 1995. Y allí uno dice, perfecto, ¿cuál es la novedad? Ninguna, simplemente hemos introducido un dato que necesitamos introducir, 1995. Y hay que pulsar la tecla Enter para que el dato se haga efectivo, porque algunas veces no presionamos Enter, solo dejamos el dato y entonces el dato no se ha ingresado a la celda. Este es un dato de tipo número. Y esto es, usted lo tiene que ver desde el principio. Automáticamente los números Excel los alinea a la derecha. Y eso lo pudo observar. En la celda A2 vamos a ingresar 1.995. Ese dato ya es diferente. No es igual tener un 1995 a tener un 1.995, porque el dato anterior es 1000 y el dato siguiente es un decimal, que es nada más una unidad con tres decimales. Sigue
A ver, es importante también que vean en su configuración de Excel o en su Excel que si sus miles, usualmente nosotros los miles los utilizamos como comas. En algunas ocasiones los miles, pero aquí en este país es raro utilizar el punto como mil. A mí me lo ha dejado allí como decimal. Pero si yo le pongo 1,995, pueda que no hayamos visto la diferencia. Pero para mí la coma está representando miles. En mi configuración, el punto es decimal y la coma es mil, como normalmente lo usamos. Pero quiero hacer énfasis en eso porque algunas veces pueda que usted tenga equipos. Recuerde que no solo ocupamos nuestros equipos, sino que ocupamos los del trabajo. Pero igual nosotros le podemos cambiar esa parte, ¿verdad? Pero fíjese en eso. ¿Qué está usando como punto y qué está usando como decimal o como mil? Mil es la coma, puntos decimales. O puntos como miles y comas como decimal. Así que solo aclararle ese tema. Ahí no hubo ningún problema, ¿verdad? Yo pude ingresar el número. Sigue siendo número. Está alineado a la derecha. En la celda A3 vamos a ingresar 1995,12. Fíjense que en mi Excel voy a hacer más ancha la columna. Ese 1995,12 no está tomado como número. Excel lo ha tomado como texto. Porque ese para Excel no es un número, 1995,12. Pero si yo le pongo 1995,12, entonces ya Excel dice, ah, ok, es un número decimal. Entonces nos vamos fijando en eso. Excel por defecto admite como símbolo decimal la coma, pero eso depende del equipo. Ya le hice énfasis en eso. Vamos a escribir. En el paso 7, en la celda A4, vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. Ese número grandote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. Lo que ha pasado es que el número se ha convertido en formato exponencial. Yo puedo hacer clic en la celda A4 y ver que en la barra de fórmulas está como yo lo ingresé. Pero visualmente el número es tan grande que lo deja como un número decimal y como número exponencial, que dice que tiene 13 números después del punto. Eso es lo que está representando ese tipo de ingreso. Luego dice que en la celda A5 vamos a ingresar menos 2,950 y no hay ningún problema. Ese es para Excel un número negativo. Voy a dejar intencionalmente el número así, para que vea la diferencia de las alineaciones automáticas. Luego dice pues que para escribir valores negativos, también lo podemos escribir entre paréntesis. 2,950, escribo los paréntesis y automáticamente Excel convierte el número en negativo. Ahora vamos a ingresar en la celda A7 12%. 12%. Y ese pues simplemente igual es un número expresado en porcentaje. Ahora en A8, a ver. En A8 vamos a ingresar. Allí dice 12,7, pero
yo ya me di cuenta que en la configuración de mi computadora, si yo le pongo 12,7, ese para mí no es el punto. Yo tengo que ponerle 12,7 para que Excel me lo tome como número decimal, pero dice que es un 12,7%. Vea que automáticamente me le asignó dos decimales. Esos decimales igual se pueden cambiar en estos iconos que están acá en esta parte. Si yo quiero que el número solo sea expresado en un decimal, este es el botón para disminuir decimal. Si yo quiero aumentar decimales, este es el botón para aumentar decimales. En la celda A9 vamos a escribir, a ver, el signo de moneda, yo aquí tengo el signo de dólar, ¿verdad? Voy a escribir 1200. Si yo escribo solo 1200, es un simple número que puede ser cualquier otra cosa. Pero si yo presiono este signo de dólar que está en estos comandos de número, pues eso se va a convertir a dinero. O yo puedo seleccionar la moneda español España y ahí tengo el euro, ¿verdad? O voy a darle control Z. El control Z es para deshacer la última acción. O presionar esta flecha que dice deshacer formato de celdas, ¿verdad? Que también lo puedo hacer. ¿Y por qué lo voy a hacer otra vez? Porque voy a escribir yo el signo de dólar. Lo escribo, el signo de dólar, 1200. Entonces, también automáticamente Excel ya lo interpreta como o lo identifica como moneda. Yo usualmente no suelo escribir el signo de dólar, simplemente escribo el número y le doy el formato de moneda. Que eso vamos a verlo en una de las clases para ver más tipos de datos. En la celda A10 ingresamos 12/12. Y Excel lo toma como si fuese una fecha, 12 de diciembre. Pero ¿qué tal si es que yo no quiero ingresar una fecha? Yo quiero que ingrese la fracción como tal. 12/12. Entonces, ahí está la recomendación. Dice que hay que escribir un cero antes, espacio, 12/12. Y automáticamente ejecuta la división que dice que 12/12 es 1. Entonces, lo está haciendo automáticamente. Sin embargo, vamos a ver esta cuestión de los formatos en una clase luego, ¿verdad? Tenemos el otro caso, situándonos en la celda A11, vamos a escribir 0 1/3, 0 1/3. Ya sabe por qué hay que ingresar el 0, porque digamos que si yo solo ingreso, aquí no hubo ningún problema, si yo solo ingreso el 1/3, me lo resuelve aquí en la barra de fórmulas que es equivalente a 0.33 como número decimal, ¿verdad? Entonces, ya sea que yo ingrese el 0 antes o no lo haga, me va a ejecutar la división. O sea, aquí se ve como decimal y aquí como fracción. Pero eso en algunos casos. Ya lo vimos que aquí no sucedió así, ¿verdad? Y algunas veces las celdas adoptan el formato de la celda adyacente. Y eso pues posteriormente vamos a ir familiarizándonos muchísimo con este tipo de ingresos de datos. En la celda A12 vamos a escribir 0/12 × 24. Y eso es equivalente a un
medio. Fíjense que se nos llegaron las 9, no terminamos la guía. La voy a continuar mañana, por lo menos hasta la mitad de la clase, para que la otra mitad sea desarrollar el tema que corresponde para el día de mañana. Ahí le queda la guía para que usted la pueda practicar. Así que por el momento, pues vamos a ser puntuales, ¿verdad? Y vamos a desconectarnos ya porque ustedes tienen otras cosas que hacer. Tienen sus otras clases, así que muchas gracias. Les espero mañana. Que pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.